Yahweh Shaiba Hashem Hakodash. Les quiero dar los honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra molino, que son los apóstoles ancianos del pueblo de Israel en estos tiempos, aunque lo recibas. Y shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto contra la sinceridad. Mi nombre es el hermano Yohanan, aquí de la gran piedra molino. Le traigo otra lección por el Espíritu Santo de Hakodash. Yahweh Shaiba, el verdadero Padre Excel que existe. Bahasham significa en el nombre. Yahweh Shaiba es el único hijo amado que todos ignorantes le llaman Jesucristo. Pero se llama Yahweh Shai, el hebreo anciano, que va a venir a remedir el electo de los cuatro vientos del mundo. Ok, y se like, hermanos, estuve bien enfermo, you know, bien enfermo al punto que ni pude ni hablar. Alright, you know, y por el espíritu de Yahweh Shai, por la misericordia, me dio mi voz para atrás para seguir a laborar, man. Alright, pero quiero hablar sobre el año de que declaró el apóstol Tahar por el espíritu de Yahweh Shemeh Oshai, que hoy este año es declarado la esperanza de la angustia de Jacob. Ok, hay mucho por el espíritu, you know, hizo el apóstol Tahar que llamara este año esto. ¿Por qué? Porque hey, man, va a ser muy, va a ser algo peligroso, man. Este año va a ser peligroso para Jacobo. Va a haber mucho Jacobo hablando chingaderas, van a morir por el espíritu, you know. Este hombre va a venir con gran ira porque le dice, él sabe que le falta un poquito de tiempo. So, entonces, este año va a ser hermoso por el espíritu, man. All right, pero tengo unos pocos preceptos y ojalá, ojalá que sea edificante. Tocamos un poco de este tema, sobre este tema ayer con los hermanos en inglés. All right, y unos preceptos que no traje, pues, por el espíritu, que no traje a hablar, y pues por el espíritu también, pues ya tenía esta lección, okay, en mí, desde que hizo el claramento a Apostle the Heart. All right. Este es a Jeremías 34. Y estas son las palabras que el Señor habló sobre Israel y sobre Judá. Okay, está hablando, por eso es la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es los 12 tribus de Israel. All right. Sí, va a venir mucho desastre sobre desastre todo el mundo, pero quien está Yahweh Shemeh Oshai va a usar su espada, que es Asobedón, right, para chingar y madrear mucho de nuestra gente, man. All right. Este es versículo 5, dice, porque así dice el Señor, hemos oído una voz de temblor y de temblor y no de paz. Preguntas ahora, verdad, si un hombre con hijo, aquí hay otra translación, con hijo, dice. Por lo tanto, porque veo a cada hombre con las manos en los lomos, como una mujer en trabajo de parto, y todas las caras se convertirán en pálidas. Ok, así es. Esta es una visión que está viendo Jeremías, que un hombre, okay, está gritando como que está dando, está haciendo nacer un niño. Y tú, los hermanos que tienen hijos y o hijas, sabemos que, hey, que eso no es bonito. La mujer empieza a gritar porque les duele, you know. Así va a ser estos hombres en este tiempo de angustia Jacob. Estos hombres raperos, estos vatos militares, ¿verdad? Que son Jacob. Ellos piensan que son chingones, tienen pistolas y rapean y tienen dinero. Hey, man, en ese tiempo vamos a ver. Ok, ojalá este año. Vamos a ver cómo tan chingones que son. O estos narcos, ¿verdad? Estos vatos que quieren ser narcos. Vamos a ver qué tan chingón eres, man. Ok, cuando el rey
de terrores viene hacia ti. Como le dice, como lo llaman Job. Ay, porque ya Bash me Ashay, man, hey, no es nada con qué jugar. Hay un hermano que apenas, unos hermanos afiliados a nosotros, hicieron un video que un vato de su campamento, que estaba en el campo, Yahweh Shem HaShem lo mató. ¿Por qué? Porque no estaba, no obedecía, era rebelde. Ok, no había, no escuchaba a los hermanos. Okay, pero últimamente está dándole una advertencia a nosotros, que nosotros no somos exentos, no es porque estamos en la verdad. All right, tenemos que trabajar para nuestra salvación. Orar, ayunar, lo que sea requerido en el espíritu para ser más más junto ya a Hashem Yahusha. All right. Versículo 7. Allá, porque este día es grande. Porque él dice, porque que nadie sea como él en incluso el momento de los problemas de Jacob, la angustia de Jacob, pero él será salvo de él. ¿Quién va a ser salvo? Es el hombre que sí, últimamente tiene temor a Yahweh Shem HaShai. Ok, el electo va a tener ese temor, ese amor genuino a Yahweh Shem HaShai. Ok, nosotros tenemos que tener ese amor genuino para los hermanos, ok, para Yahweh Shem HaShai. Si no, podemos ser traídos por esta angustia de Jacob. Nosotros esperamos de ser salvos de este tiempo, porque ese es el tiempo que Yahweh Shem HaShai va a dejar su espada a trabajar, que es el hombre blanco. Y si no, y en Salmos te dice que si el recto hace lo que hacen los malos, el scepter de Yahweh Shem HaShai va a estar sobre él. All right. ¿Qué significa? ¿Quién es el scepter? Ok, es Edom. All right. No quiere que ese scepter no llegue a nosotros, man. Por eso tenemos que ser todo lo que podemos por el Espíritu para agradar a Yahweh Shem HaShai, porque, hey, man, este tiempo lo describo como un tiempo que nunca ha pasado en el mundo. Ok, Daniel 12 te habla de eso. Y también te dice en Macabeos o en Daniel también que nosotros, nadie les pasó, nunca, nada que le ha pasado a nosotros lo pasó a otra gente, man. Nosotros hemos ido por unas cosas peor, man, peor que nadie que ha visto. Yahweh nos chingó a nosotros bien, man, tras cautiverio. ¿Por qué? Porque éramos desobedientes. All right? Y imagínate todos los tiempos que Yahweh Shem HaShai nos metió en cautiverio por nuestra desobediencia. All right? Y nos chingó y había muchas matanzas y todo eso. Y este Daniel está describiendo este tiempo como si nunca fue en el planeta Tierra. Imagínate cómo ese día va a ser, man. Si tú involucras y pones a todos los cautiverios y todas las veces que nos chingaron, nos matado, en un tiempo no va a igualar al tiempo de Jacob, man. En la angustia de Jacob, la gran ira de Yahweh Shem HaShai. Por eso es de orar, por eso necesitamos que los ángeles que vengan a intervenir para nosotros. Por eso Yahweh Shem HaShai dice que él va a alzar, ok, va a ser una estándar, ok, lo va a alzar. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar ayuda, man. Y no podemos pedir la ayuda de Yahweh Shem HaShai o esperar ayuda de él si no hemos hecho lo que nos dijo. Ok, Yahweh Shai dice, el Padre siempre está conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago las cosas que él le agrada. Y nosotros queremos ser protegidos en ese tiempo. Entonces tenemos que ser lo que le agrada a Yahweh Shem HaShai, man. All right. Este es Jeremías 11:11. Okay, dice
Dice, por lo tanto, dice el Señor, he aquí, traerle la maldad sobre ellos, que de la que no pueden escapar, y aunque me clamarán, no los escucharé. Y ese es el tiempo que viene. Va a haber una maldad tan cruel que viene esta gente. All right. Y no van a poder escapar. Y dice, aunque me clavan a mí, no voy a escucharme. Eso es espantoso. All right. Eso es muy espantoso, man. Imagínate, man, llamando ya a Bashmi Ashai y no te ayude. Man, ya how right is that? Que nos ayude, man. Porque, hey, fuck that. All right. Porque este hombre blanco va a venir sobre estos vatos como una puta bestia. Yo no quiero tener parte de eso, man. Ok. Este es a Mateo 24. Y 5. Y 4. Y Yahawashah respondió y les dijo, ten en cuenta que ningún hombre te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy Yahawashah, Amashiach, y engañarán a muchos. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Ved que no los molestaos, porque todas estas cosas deben de suceder, por el fin aún no es. Ok, sí, estas son las cosas que le estaba explicando Yahawashah a sus discípulos, de que cuando va a ser el tiempo final, que él regrese. Ok, y él está dando explicaciones. All right, de que deben de pasar antes de que él regrese. All right, y dice versículo 27, Salakia, porque la nación se levantará contra nación, y el reino contra el reino, y habrá hambranduras y pestilencias y terremotos y en diversos lugares. Y un terremoto, el momento que pegó 2024, en Japón hay una multitud de 7.4 o 7.8. Ok, pegó allá, man. Y hay un montón de pinche videos que ves como la tierra se mueve. Ahora los tabiques se mueven, porque tan poderoso fue ese terremoto. Ok, y eso fue al pesar de este año. Dice, todo esto es el comienzo de las penas, man. Y así es, que todo esto lo que está pasando ahorita y lo que va a venir apenas, como la angustia de Jacob, todo eso es el principio. Alright, porque de eso, hey man, mucha gente van a tomar el microchip, que es la marca de la bestia. Alright, ¿para qué? Para regresar a su vida normal, como le dicen. Pero nunca va a ser normal, man. Nunca, no va a regresar a lo que estaba antes en los Estados Unidos, man. Ya se terminó. Ya ahorita estamos esperando el juicio de Abba Hashem Ashai, y que traiga esta angustia a Jacob, y que traiga todo el desastre. ¿Para qué? Para que venga el reino de Abba Hashem Ashai. Eso es lo que queremos, man. Es muy difícil y la carne se espanta. All right. Pero hey, el espíritu no. Sabemos que esto tiene que pasar, man, para que venga el reino de Abba Hashem Ashai, como te dicen en 4 Esdras 2. No, 4 y 27, 28, que este lugar de maldad se tiene que ir, tiene que ser arraigada. ¿Para qué? Para que el lugar de Yahweh Shemeshai, el lugar que es bueno, puede ser plantado, para que empiece a crecer. Pero este lugar tiene que ser derribado, este lugar tiene que irse. Alright. Y en el tiempo de Jacob, muchos Jacob van a ser matados. Ok. Muchas mujeres, man, muchas mujeres independientes. Ok. Muchos niños chiquitos. Porque Yahweh Hashem Ashai no respeta personas, man. ¿Tú no crees que cuando él alniveló todo el mundo con agua? Ok. El diluvio. ¿Tú no crees que había niños chiquitos, man? ¿Tú no crees que había niñas chiquitas? ¿Tú no crees que hay mujeres sin hombres? All right. Sí, man. Él salvó más animales que gente en ese día. Y ese es el mismo poder que va a traer la angustia a Jacob. Y si no estás bien, man, hey,
te va a ir a la madre en eso, en ese día también. All right, pero ojalá que esa lección fue edificante, hermanos. Es algo que tuve en el espíritu y por fin por el espíritu pude hablar, man. You know what I'm saying? So, hey, to what are y'all passing, por eso. Y shalom, hermanos, hasta la próxima. Shalom.